Hola, buenas tardes, soy María para Fallas VLC y estamos con otra componente de la Corte de Honor Infantil de la Fallera Mayor de Valencia o Fallera Mayor Infantil de Valencia. ¿Cómo estás, Adriana Juan? Muy bien, muy contenta. ¿Muy contenta? Sí. ¿Has bajado de la nube o no te ha dado tiempo? No me ha dado tiempo. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia de estos 15 días? Pues la verdad es que todas las pruebas me han gustado mucho, nos lo hemos pasado súper bien y me ha encantado todo. ¿Hay alguna prueba que te haya gustado mucho que me quieras contar? Sí, la que más me ha gustado ha sido calvestra. ¿Por qué? Cuéntame, ¿cómo fue el día? Pues porque habían un montón de actividades, hicimos tirolina, hicimos de todo. Muy bien. ¿Y alguna otra prueba sí que te haya llamado la atención o que te haya dado curiosidad por algo? No sé, todas me han gustado. ¿Cómo fue el jurado? ¿Se portó bien? Se portó muy bien. Han sido muy simpáticos y muy buenos. Muy bien. Y bueno, vamos a volver al sábado por la noche. Primer desfile, salís todas. ¿Te da tiempo a ver a la Falla? ¿Te da tiempo de encontrar a tu familia? Solo vi a mi familia porque es que la Falla estaba muy lejos. ¿Y cuando sales elegida, qué sientes? Pues no me lo esperaba y me nombraron, como hay 4 Adrianas, yo tuve que esperar al apellido y ya dijeron mi apellido y me puse a llorar y muy contenta. ¿Y en qué pensaste? Pues pensé en mi comisión y pensé en mi familia. ¿Esperabas ser una de las elegidas? No, para nada. ¿Y tus compañeras que han salido contigo, pensabas que iban a salir y ya estaban en tu quiniela? No, todas para mí iban a salir porque todas teníamos posibilidades. Muy bien. Me imagino que después de las fotos, los abrazos, los besos de la fonteta, ¿os iríais al casal? Sí, nos fuimos al casal a celebrarlo. ¿Qué tal la fiesta? Muy bien. ¿Te recibieron con aplausos o no? Sí, me recibieron con un pasillo. Fenomenal. Y bueno, ya estás aquí, corte mínimo. ¿Sueño cumplido o Fallera Mayor? Llegar aquí para mí es un privilegio y ya si vine a Fallera Mayor pues muy bien y si me quedo en la corte también muy bien. ¿Tú crees que tienes cualidades para ser la próxima Fallera Mayor Infantil? Yo creo que no, que todas tenemos posibilidades, tenemos cualidades, todas podemos valer. Bueno, yo te voy a decir qué cualidades tienes que tener cuando ya estás aquí, sí. ¿No? Sí. O sea que de las 5 Falleras Mayores Infantiles que te voy a decir, a ver con quién te quedas. Vale. Claudia Villadre, María Donderis, Sofía Soler, Clara María Parejo o Daniela Gómez. Daniela Gómez. ¿Por qué? Porque he coincidido muchos actos con ella y la he visto que es muy simpática y con las demás pues no me he relacionado mucho con ellas, pero yo creo que son muy simpáticas también. Muy bien. Y bueno, hablando de Daniela, no sé si te acuerdas del discurso de despedida que ella hizo. ¿Recuerdas un poquito? Más o menos, no sé. ¿Recuerdas el momento en el que habló del Chicotet Princep? Sí. Muy bien. ¿A ti qué te parece la idea del Chicotet Princep? Pues muy divertida, la verdad. Me gustó mucho su falla y me gustó mucho la historia. ¿Y tú quieres un presi infantil contigo? ¿Qué? ¿Tú quieres un presi infantil contigo? ¿Para qué? ¿Para ahora, para corte y Fallera Mayor Infantil de Valencia? No sé. ¿Te da igual? O... Sí, si hay bien y si no también. Perfecto, estupendo. Bueno, y Adriana, ahora esta mañana has llegado al cole y ¿qué te han dicho? Pues todas mis amigas han abrazado y me han dicho enhorabuena, que felicidades y muy contentas todas. ¿Te van a ayudar los profes? Sí. Recuérdanos a qué curso vas. Voy a 6º de primaria. Fenomenal. Y bueno, momento llamada, 10 de octubre. ¿Qué pasa si nos llama el alcalde? Pues que me pondría súper contenta, no me lo creería. Y esperaría representar a Valencia muy bien. ¿Y si no sonara nuestro teléfono? No pasaría nada porque ya soy bastante afortunada de llegar a ser corte y me lo pasaría igual de bien. Muy bien. Adriana, vamos a hacer una ronda rápida de pregunta-respuesta. Vale. ¿Vale? ¿Serie favorita? Jessie. ¿Y peli? Mary Poppins. Qué chula. ¿Y un color favorito? El rosa. ¿Y un número? El 11. ¿La preselección? Sí, del sector. Muy bien. ¿Comida favorita? La ensaladilla rusa. ¿Ensaladilla rusa? ¿Quién la prepara? Mis yayos. ¿Me invitas? No, que me gusta mucho. No tengo problema, ¿eh? Me voy a poner aquí con tanta comida buena. ¿Tu cantante favorito? No tengo. ¿Y una canción? Sí, la de Todo y la que ganó Eurovisión. Muy bien. ¿Y el acto que más te gusta de tu falla? La presentación. ¿Castillo o Mascleta? Mascleta. ¿Un moño o 3? 3. Pues ya está, ya hemos acabado. A ver, ha sido fácil. Sí, muy bien. Bueno, pues Adriana, muchísima suerte para la segunda parte del proceso. Enhorabuena por haber llegado ya por lo menos hasta aquí. Sí. Y nada, nos vamos a ver un montón, creo yo, este año. Sí. Adiós. Adiós.